de casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento ilícito por parte de las FARC-EP. Para iniciar con esta diligencia judicial, le solicitamos a todos ponerse de pie para que hagan ingreso los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz. Para todos y para todas, muy buenas tardes. Saludamos al presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Eduardo Cifuentes Muñoz. A las magistradas Lili Rueda y Julieta Lemaitre, magistradas de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas. Saludamos también a Lina Arbeláez, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Un saludo muy especial también para Carolina Salgado, consejera presidencial de Niñez y Adolescencia. Igualmente, saludamos a Cristian Halfugal Gutiérrez, procurador delegado ante la JEP. Sin más preámbulo, damos inicio a la entrega de este informe con las palabras del presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz. Lo escuchamos, presidente. Tardes. Saludamos en primer término a la doctora Lina María Arbeláez, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la doctora Carolina Salgado, consejera presidencial para la niñez y adolescencia, a la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, consejera para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales, al doctor Jairo Acosta Aristizábal, procurador delegado con funciones de coordinación de intervención para la Justicia Especial para la Paz, a la doctora Lili Rueda Guzmán, magistrada de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz, a la doctora Julieta Lemaitre Ripoll, magistrada Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz. La Jurisdicción Especial para la Paz le concede una importancia trascendental a la entrega del informe que va a hacer el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar con el objeto
de proveer más elementos de juicio, más hechos, más situaciones sobre el caso 07, reclutamiento de niños y niñas y utilización de niños y niñas en el conflicto armado interno de Colombia. Este caso se abrió el año pasado, en marzo de 2019. Si bien los niños y las niñas, en lo que tiene que ver con sus derechos, prevalecen sobre los derechos de los demás, según la Constitución Política, fueron ellos y ellas las principales víctimas del conflicto armado interno colombiano. Los derechos a la vida, a la libertad, a la educación, a la salud, a estar vinculados a una familia, los derechos al libre desarrollo de la personalidad de muchos niños y niñas colombianos fueron abiertamente desconocidos en el conflicto armado interno y constituyen ese desconocimiento las más graves violaciones a los derechos humanos. Sin duda alguna, tanto el derecho interno como el derecho internacional al declarar a los niños y niñas sujetos de especial protección les proveen de todas las garantías. Y al proveerles de todas las garantías, tanto el derecho internacional como el derecho interno reaccionan cuando efectivamente sus derechos son socavados y desconocidos en un conflicto armado interno. El reclutamiento y la utilización de niños y niñas, no solamente portando armas, sino siendo utilizados en el conflicto armado interno, ya sea como correos, como cocineros, como mensajeros, constituyen graves violaciones a sus derechos humanos. Se viola el derecho penal interno, se viola el derecho penal internacional, se violan las reglas de los conflictos armados internos, se violan las normas del derecho internacional de los derechos humanos. En consecuencia, si bien los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás, en Colombia no prevalecieron en el conflicto y pudimos identificar inicialmente en este caso 007 por lo menos 8.000 hechos victimizantes. 8.000 hechos victimizantes que corresponden a una cifra meramente provisional. 8.000 hechos victimizantes de los cuales dan cuenta los informes de la Fiscalía, los informes del Centro de Memoria Histórica, y otros informes que recibió la jurisdicción por parte de organizaciones de derechos humanos y de protección de niños y de niñas en el país. A estos informes hoy se agrega el informe de una de las instituciones más valiosas de Colombia, que es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Coincide la entrega de este informe con la intensificación de los esfuerzos de investigación que está adelantando la sala de reconocimiento. Sobre el particular queremos simplemente determinar para efectos de que se pueda dimensionar la masiva violación de los derechos de los niños lo siguiente. El cálculo apenas inicial y provisional de hechos victimizantes es el de 8.000 niños y niñas. El periodo 1997 y 2000 correspondió al periodo de tiempo en el cual se presentó el mayor número de hechos reportados. Este reclutamiento de niños, en el informe que presentó la UNIC, afectó por lo menos a 540 niños de pueblos indígenas. Aquí el impacto diferencial es mayor. Se trata de niños que fueron apartados de sus comunidades,
con un efecto muy negativo en sus propias comunidades. La investigación de la Fiscalía ha reportado que se iniciaron investigaciones en 4.219 casos. Sin embargo, hasta la fecha, solamente se han dictado 10 sentencias. Y por consiguiente, esto muestra el ámbito enorme de impunidad sobre esta materia. Hemos recibido 32 informes de organizaciones de víctimas y entidades del Estado. Igualmente, se han llamado a 37 exjefes de las FARC y están vinculados al caso 007 y empezaron a rendir sus respectivas versiones. Estos hechos no solamente significan el reclutamiento como tal, sino los delitos y crímenes asociados al mismo. Abuso sexual, violación, aborto y planificación forzadas, torturas, desapariciones, fusilamientos. Por consiguiente, para poder superar el conflicto armado interno en Colombia, para que la paz sea estable, para poder cimentar sobre una base distinta las relaciones entre los miembros de la sociedad, para poder establecer también las obligaciones del propio Estado, requerimos concluir esta investigación. Es necesario dictar las sentencias correspondientes para identificar a los máximos responsables de las FARC en unos casos. El 60% de esta criminalidad se imputa en principio a las FARC y también los responsables de la fuerza pública y de terceros determinantes. Agradecemos la entrega de este informe y le aseguramos al país que esta es una investigación, como todas las investigaciones de la JEP, que buscan señalar las graves violaciones, determinar los máximos responsables con el objeto de que estos hechos no se repitan, con el objeto de reparar debidamente a las víctimas. Y también a través de esta investigación y de las actuaciones de sanción que va necesariamente a aplicar la Jurisdicción Especial para la Paz, estaremos cumpliendo con la obligación derivada del derecho interno y del derecho internacional de investigar, juzgar y sancionar a los máximos responsables de reclutamiento de niñas y niños que fueron utilizados además en el conflicto armado interno. Procedemos a recibir el informe del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. A ver un reel del testimonio Jóvenes Desvinculados. En la pantalla lo pueden ver los magistrados y los invitados especiales. Desde los 10 años que inicié a trabajar hasta los 16 años, a los 13 años, tomé mi primer arma, que fue una pistola de 7 milímetros y dos proveedores. Y a los 16 años desertó. Escapé porque me iban a matar. Digamos, un compañero mío le hicieron consejo de guerra y pues ahí no le dio para que lo mataran, o sea, los dos votaron. En cambio, por mí sí votaron los compañeros y la otra era que donde yo me encontrara, que pues que me asesinara. Que la verdad es algo que no tiene por qué pasarle a ningún adolescente, ningún chico, porque debemos estar estudiando, haciendo otras cosas diferentes. No eso por allá, es algo, una experiencia muy dura para todos. Yo personalmente que la viví, fue difícil. Pienso que es muy triste, digamos, mirar a unos niños en un grupo, digamos, en una tierra que en este momento no tiene sentido. O sea, por ninguno de los motivos de reclutar a un niño. Cuando yo recién llegué aquí en el programa, me recibieron bien. Sí. Fui conociendo amigos. Cuando llegué también no sabía leer ni escribir. Y ahorita ya estoy en, en,
En cuarto, tío. Pues la verdad es una gran oportunidad que nos ha brindado el programa. Es algo muy bueno para todos porque tenemos mucha oportunidad, nos dan muchas herramientas para ver cómo el mundo es diferente. Quisiera decirle también a los padres que quieran mucho a sus hijos, que eso también va mucho en la influencia y que les dé mucho ejemplo. Muchas gracias. Y después de ver este reel con testimonio de jóvenes desvinculados, los invitamos a escuchar las palabras de la consejera presidencial para la niñez y adolescencia, Carolina Salgado. La escuchamos, consejera. Oh, perdón. Siguen las palabras siguen las palabras del joven egresado del programa de atención especializado para niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado y desvinculación por grupos armados organizados al margen de la ley. Buenas tardes. Buenas tardes, mi nombre es William. Me complace mucho estar aquí atendiendo la invitación de la doctora Lina Arbeláez, a quien profundamente agradezco esa oportunidad para ser escuchado. Realmente es una oportunidad muy valiosa para mí, no solo porque puedo compartir con ustedes mi historia e inspirar con ella el trabajo que todos ustedes hacen por este país, sino también por el simple hecho de estar vivo para contarla. Tengo 26 años, soy un joven de un municipio que se llama Cáceres, ubicado en el Bajo Cauca antioqueño. Nací en una vereda que se llama Pité, queda como a 1 hora y media del pueblo. Es una zona que ha sido de mucho conflicto en los últimos 25 años, o mejor dicho, toda mi vida. Vengo de un hogar amoroso. Mi padre y mi madre siempre se dedicaron a la agricultura y vendían sus productos el fin de semana en las veredas. Así nos podían criar y darnos lo mejor de ellos. Pero un día, cuando yo tenía 6 años y mi hermanito mayor unos 9, los paramilitares asesinaron a mi padre. Eran más de 30 hombres. Lo mataron por quitarle la finca para sembrar coca. Le propusieron venderla o arrendarla. Y como él dijo que no, entonces lo asesinaron para quedarse con la tierra. Y ahí empezó todo. Mi familia y yo tuvimos que salir desplazados para el pueblo, y por más de que intentamos sobrevivir, las circunstancias eran tan difíciles que tuvimos que volver a la zona donde nos habían obligado a salir y donde ahora había una confrontación muy fuerte entre el ELN y los paramilitares por el dominio del territorio, ya que era un corredor. Casi todos los adultos se habían ido por miedo a morir y a otros los habían matado. Pero como tratamos de recuperar un poquito de lo que teníamos antes, entonces nosotros los niños y jóvenes de la vereda nos pusimos a trabajar de raspachines en los cultivos de coca, hasta que un día tuvimos que volver a irnos para escapar de tanta violencia. Éramos desplazados por segunda vez. Volvimos al pueblo y allí me hice amigo de un muchacho con el que vendíamos buñuelos, empanadas, helado y muchas cosas. Así fue hasta que decidimos meternos en la selva para buscar trabajo en la minería artesanal, en donde supuestamente íbamos a ganar mejor. Y fue allá donde conocí a los miembros de las FARC. Yo veía que mi amigo interactuaba con ellos, pero no entendía el por qué. Luego supe que la mamá, el papá y la abuelita habían pertenecido a las filas. Él ya estaba también con esos, y cada vez que podía intentaba convencerme de que me fuera con ellos, pero siempre les decía que no. Yo no pensé que el solo hecho de hablar con él iba a tener sus consecuencias, pero un día los paramilitares me amenazaron, me amarraron y me dieron una golpiza muy fuerte por eso. Me dieron 2 horas para salir y entonces yo era un desplazado por tercera vez. Yo no sabía qué hacer, no tenía redes de apoyo ni tampoco sabía a quién acudir. Hasta que mi amigo vino otra vez y me convenció de que me fuera con ellos. Tenía 12 años y primero de primaria. No tenía otra salida. No quería irme, pero estaba solo. Nadie sabía lo que me había pasado con los paramilitares y si volvía me mataban y mataban a mi mamá. Con las FARC duré cerca de 2 años.
pero me dio paludismo y entonces me ubicaron en la casa de unos campesinos mientras me recuperaba. Ellos me ayudaron a escapar y me buscaron trabajo en una finca de una cuñada de la señora. Eso queda en los Montes de María, sur de Bolívar. Yo acepté irme con ellos, pero ella no me pagaba, tampoco me enviaba comida ni ropa como me lo había prometido. Y fue así como terminé trabajando otra vez en cultivos de coca, en un laboratorio a donde llegaban los del ELN para comprar la base de coca. El negocio se puso malo y me dejé convencer de irme con ellos. Se suponía que las cosas iban a ser distintas. Me dijeron que si me portaba bien, a los 3 años me podía ir. Pero eso no era cierto. Éramos 80 combatientes en ese frente y entre ellos 27 menores de edad. La presión del ejército era muy fuerte y empezamos a desmotivarnos. Nos dimos cuenta también que la poca comida y medicina que llegaba se la repartían los comandantes entre ellos. Tal igualdad de la que hablaban no era cierta. En la selva muchas veces dejé de sentirme humano, hacía lo que tenía que hacer, pero a veces tampoco. A veces tanto contacto con las armas, las bombas, lo van transformando a uno como en una máquina. Y los sentimientos se van volviendo duros como una roca. Me sentí muy extraño en mí mismo. Fue entonces cuando descubrí que a un compañero le iban a hacer consejo de guerra por cuestionar las decisiones de los comandantes. Ella lo presentía y me empezó a decir que nos fuéramos. Lo iban a asesinar y entonces teníamos que huir. Yo solo tenía 14 años, pero tenía que aventurarme a vivir la peor travesía de mi vida. Supe que allá tenía que salir vivo, de allá tenía que salir vivo o muerto. Y aquí estoy, con vida, con muchos sueños por cumplir y con la frente en alto para decirle a la sociedad que sí puede, sí se puede. Uno sale asustado, desorientado, desconfiado de todos y con mucho miedo. Pero cuando llegué al ICBF, uno se da cuenta de que tiene unos derechos a la salud, a la educación y la alimentación, y se da cuenta que hay un defensor de familia que siempre está ahí acompañándote, orientándote y haciéndote sentir como un verdadero ser humano que tiene derechos y que importa en la sociedad. Viví 3 años protegido y acompañado en instituciones del ICBF. Esos 3 años me devolvieron la fe y creo que lo más importante fue haber logrado el reconocimiento de mis derechos. Eso me cambió la vida porque la verdad hasta ese momento yo no los conocía, ni siquiera sabía que los tenía. Con mucho esfuerzo terminé mi bachillerato y he hecho muchos cursos de formación, sobre todo lo relacionado con los derechos de la niñez. Ponerme al día fue un camino difícil, pero con la ayuda de Dios ya este año podré ingresar a la universidad para estudiar licenciatura en educación, que es mi sueño ser un profesional. Salí un 11 de marzo a las 12 del día y a las 2 de la tarde empecé a trabajar. Soy educador asistente en una institución de protección. Llevo 4 años acompañando a adolescentes y jóvenes que vivieron lo mismo que yo viví y que están haciendo el mismo proceso que yo hice. También quería tener un empleo, salir de las filas y tener un empleo en el que no tuviera que utilizar las armas. A mí siempre me ha gustado ayudar a los demás, enseñar y ahora puedo hacerlo. Orientar a esos jóvenes, motivarlos y ser un referente para ellos. Hablarles de la resiliencia, de que sí se puede. Ayudarles a recuperar la confianza en los demás y en la sociedad. El tiempo ha pasado, me siento orgulloso de mis logros, sueño con poder volver a mi casa. Llevo más de 14 años que no puedo ir a mi hogar, ni abrazar a mi madre en la entrada a la puerta, ver a mi familia. Sé que en ese momento las amenazas del reclutamiento siguen vivas. Hace poco supe, por ejemplo, que 2 de mis sobrinos ya les pasó, lo reclutaron. Pero no he podido saber nada de ellos. Todavía son muchos los niños, no pueden hablar y no tienen a quien acudir para pedir ayuda como lo viví yo. Pero también estoy convencido de que podemos hacer grandes cosas por ellos. A todos los representantes del gobierno les digo que el reclutamiento sí existe, sigue existiendo. Y por eso tenemos todavía mucho que lograr. Creo en su trabajo, doctora Lina, sé que le importan los jóvenes. Sé que quiere un país con más dignidad, con más igualdad para los niños, niñas, y por eso hoy les digo, cuenten con mis palabras, con mis hechos, con mi compromiso y con toda la disposición. No vengo solo a hablar
no viene a hablar solamente William Barrios, vengo en representación de muchos, de miles de jóvenes que han sido reclutados por parte de grupos armados. Pero también creo en el cambio, creo que todos esos jóvenes que hemos vivido merecemos una oportunidad, merecemos que la sociedad nos reconozca como seres humanos, que crean en el cambio, porque nosotros somos jóvenes que podemos, solo necesitamos una oportunidad para poder iluminar nuestro camino y demostrar a la sociedad que sí podemos lograr grandes cosas. Muchas gracias. Muchas gracias a William por su testimonio. A continuación, le cedo la palabra a la directora general del ICBF, Lina María Arbeláez, quien hará la presentación del contenido del informe. La escuchamos. Adelante. Muchísimas gracias, señor presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, doctor Eduardo Cifuentes. Señora consejera presidencial para los derechos de la niñez, la adolescencia, Carolina Salgado. Señora consejera presidencial para los derechos humanos y asuntos internacionales, Nancy Patricia Gutiérrez. Honorable magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz, Lilia Andrea Rueda. Honorable magistrada para la Jurisdicción Especial para la Paz, Julieta Lemaitre. Señor delegado de intervención de la Procuraduría General de la Nación, Cristian Leonardo Wolf Huggle. Un agradecimiento especial a todos los jóvenes que han expresado su voz para el material audiovisual que estaremos viendo esta tarde y que hacen parte del programa especializado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Como todos los que se conectan vía streaming a través de Facebook, YouTube y Twitter. Y finalmente quiero saludar especialmente a ti, William, porque como lo hemos hablado y lo hemos conversado, no eres la voz tuya solamente, eres la voz de miles de jóvenes, de niños, niñas y adolescentes que sufrieron el flagelo y que, como tú lo mencionas, lo siguen sufriendo y padeciendo. Miles de jóvenes que, como lo hemos enunciado en reiteradas ocasiones, han visto truncados sus proyectos de vida, sus posibilidades de soñar, sus posibilidades, señor presidente, de una inocencia, de como usted lo decía, en el marco de quienes hemos estudiado el derecho, el desarrollo pleno de su dignidad, el derecho a una familia, el derecho a la educación. Con William hablábamos que desafortunadamente por ser reclutado a los 12 años tuvo que interrumpir su proceso de escolaridad, al igual que muchos de sus compañeros de las filas que tenían entre los 9 y 12 años, que ni siquiera podían leer ni escribir. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar desde 1999 tiene un programa especializado, un programa que busca empezar a restablecer los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas del flagelo del reclutamiento, de este evidente, flagrante y pugnaz práctica que claramente vulnera la dignidad, no solo de los individuos, sino de toda nuestra sociedad, porque la niñez, la infancia, la adolescencia representan la posibilidad de tener todos los días una humanidad distinta. Nosotros en nuestro programa, desde 1999, tenemos más de 6.931 expedientes de niños y niñas que han sido víctimas del reclutamiento, del uso y utilización por parte de los grupos armados al margen de la ley. Específicamente, por parte de las FARC, 3.878 expedientes que hablan de 551 niños y niñas entre los 9 y los 14 años, de 1.435 niños de 17 años, de 1.060 niños de 16 años y de 644 de 15 años, que según nuestro derecho interno y el derecho internacional, están cobijados, como lo decía usted, presidente, por ese artículo 44 de nuestra Constitución Política que habla de la preponderancia de sus derechos. En este sentido, nos permitimos entregar un informe que aporta acervo probatorio adicional para coayudar a la investigación del caso 07. Toda vez que nosotros tenemos los expedientes de esos niños con sus entrevistas, con sus historias de vida, con su verdad, con los diferentes diagnósticos tanto psicológicos como médicos que narran y evidencian el daño generado. Aquí probamos también una práctica sistemática
recurrente, aceptada y oficializada, señor presidente y honorables magistrados, por quienes fueron miembros del secretariado de las FARC. Me permito entonces presentarles el informe y poner a disposición esos expedientes que tiene el Instituto para que ustedes logren eso que queremos todos los colombianos, la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Continuamos con la entrega de este informe y para eso vamos a ver un nuevo testimonio. En la pantalla los invitamos a seguir a ver el siguiente reel. Nos rescatan totalmente porque nosotros venimos de una esclavitud, sinceramente. Éramos esclavos de una ideología que sinceramente no es ideología, solamente es algo brutal. Y yo me desvinculé pues, con ayuda de mi papá porque ya un día tuvieron un enfrentamiento y mi papá al otro día, pues me dijo que fuéramos a hablar a Bienestar Familiar para ver si luego que yo logré desvincularme, ya llegamos allá y ya nos brindaron una ayuda y a los días porque me cayeron por acá. Pues yo siempre como que tuve esa sensación de que no pertenecía como a la guerra, ¿no? Me gusta mucho estudiar y quiero sacar adelante a mi bebé. Es malo porque entonces uno tiene que hacer cosas para ello y pues si uno no las hace, pues ya le quitan la vida a uno o con la de la familia de uno. Creo que para mí el reclutamiento nos arrancan de todo y nos esclavizan. Y no tiene perdón. No lo tiene. Que piensen en sus hijos, ¿no? Que no los dejen solitos, que todos necesitan de ellos y los niños, pues, que se desvinculen, que no tengan miedo, que el programa es muy bueno y que tienen muchas posibilidades de salir adelante. Muchas gracias. Y después de ver este reel, ahora sí le cedo la palabra a la consejera presidencial para la niñez y adolescencia, Carolina Salgado. Muy buenas tardes, señor presidente, honorables magistradas, procurador, directora y consejera. A William también un especial saludo y a todos que nos siguen. El día de hoy, como lo mencionaba la directora, venimos a presentar este informe a la sala. Para nosotros hoy es un día supremamente importante, porque con esta erradicación nosotros estamos buscando brindar más elementos que permitan continuar con la investigación, impulsar las acciones, testimonios, cifras, datos, evidencias, diagnósticos, absolutamente importantes, que muestran también la evidencia de las múltiples vulneraciones que se presentaban a los diferentes niños, niñas y adolescentes. Asimismo, también presentamos información que conlleva a estudiar la sistematicidad que se ve reflejada también con un modus operandi que va a ser poder visto en el informe que se anexa hoy por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Realmente presentamos evidencias claras y contundentes que muestran conductas recurrentes, oficializadas, que han sido aceptadas y con esto buscamos nosotros como garantes de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, buscar la verdad, la reparación, la justicia, la reparación y no repetición. Debemos ahora, como garantes de los niños, buscar que esas reparaciones se restablezcan todos sus derechos que han sido vulnerados. Y tenemos la responsabilidad como país. Todos sabemos que somos responsables, el Estado, la sociedad y la familia. Y de esta manera daremos un paso gigante para que todos estos niños que fueron víctimas de estos atroces hechos puedan tener una reparación que los conlleve a tener un proyecto de vida en el que puedan detonar esas capacidades. Desde la Presidencia de la República, desde la Consejería y muy articulada con la Consejería de Derechos Humanos, trabajamos articulados en la coordinación de las políticas públicas que permitan ese desarrollo integral que queremos todos para los niños, adolescentes, que son el futuro de este país. Y que de la mano con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y todas las entidades
del gobierno que trabajan en pro de los niños, podamos realmente prestar atenciones que conlleven a garantizar sus derechos. Con esto quiero simplemente finalizar y hablar que esta visibilización, la priorización justamente que tiene, señor presidente, por lo que usted anunciaba, son protegidos especiales. Debemos asegurar que de manera conjunta logremos restablecer los derechos de quienes han sido vulnerados. Por último, simplemente quisiera decir que en el material que se anexa encontrarán múltiples, como lo decía la directora, información de 3.878 casos que se han presentado con testimonios que serán importantes y fundamentales para poder impulsar y lograr tener resultados contundentes de identificación de responsables y de sanciones ejemplarizantes. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera. Y continuando con la entrega de este informe de reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes, le cedo la palabra a Nancy Patricia Gutiérrez, consejera presidencial para los derechos humanos. Adelante. Gracias, señor presidente de la JEP, doctor Eduardo Cifuentes, señoras magistradas, señor delegado, de la procurador delegado, a todos los asistentes, muy especialmente a William, que nos ha dado este testimonio desgarrador. La Consejería Presidencial para Derechos Humanos y Asuntos Internacionales es la secretaria técnica de la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Abuso Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes de parte de los grupos armados organizados y grupos delincuenciales organizados. Esta es un espacio institucional que convoca 22 entidades de orden nacional, entre ellos la Consejería Presidencial de Niñez y Adolescencia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, tiene la presidencia honorífica de la Primera Dama de la Nación y obviamente bajo el liderazgo del señor Presidente de la República. Es una comisión que fue constituida desde el año 2007 y trabaja en los temas de prevención. El año pasado hicimos todo un trabajo de investigación sobre el fenómeno de reclutamiento y de uso utilización de niñas y niños. Lo presentamos el pasado 10 de febrero y efectivamente estamos acompañando al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por cuanto consideramos que es una fuente oficial que va a permitirle a la Justicia Especial para la Paz tener el acceso a una información absolutamente indispensable para la tarea que ustedes adelantan. Esta mañana estuvimos en la Fiscalía General de la Nación, también con la doctora Lina Veláez y la doctora Carolina Salgado, entregando a la Fiscalía lo correspondiente a las situaciones de lo que ha ocurrido del 2016 al 2020 y también hablábamos con la Fiscalía General de la Nación lo correspondiente a la necesidad de una justicia frente a aquellas personas que fueron desvinculadas de la Justicia Especial para la Paz por circunstancias que ya toda Colombia conoce. En el estudio que se ha hecho desde el CIPRUNA, se han identificado tres periodos muy importantes. De 1958 al 25 de septiembre del año 2016, en donde se puede hacer un balance de cerca de 17.000 víctimas. Nuestras fuentes arrancan por el Centro de Memoria Histórica, de igual manera, obviamente, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Unidad para las Víctimas, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el Grupo de Atención al Desmovilizado del Ministerio de Defensa y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. El segundo periodo hace referencia a 1999 hasta el 25 de septiembre del 2016, por cuanto es el periodo en el cual funciona el Programa de Atención Especializada para el Restablecimiento de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas de estos delitos. Y finalmente, una tercera etapa del año 2016, del 26 de septiembre del 2016 al 2020.
al 31 de diciembre de 2020, porque triste y lamentablemente debemos decir que el fenómeno de estos delitos no ha cesado, continúa, y las conclusiones de nuestro análisis va a que en época anterior el mayor reclutador fueron las FARC, de igual manera ELN, EPL, Autodefensas de Colombia o paramilitares utilizaron los mismos delitos para reforzar sus filas. Y en la actualidad el mayor reclutador son los grupos residuales de las FARC, las o disidencias y el ELN, y obviamente otros grupos armados organizados dedicados a narcotráfico y a explotación ilícita de minerales. Esto finalmente, como usted lo decía, señor presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, no es un solo delito, es un conjunto de delitos, así lo destaca el Bienestar Familiar, y por eso pues la gravedad de un crimen de guerra sistemático. Definitivamente esperamos como Gobierno Nacional poder contribuir también, aportar el informe general del CIPRUNA para que ustedes puedan tener todos los elementos. Hemos encontrado dos datos fundamentales, efectivamente el 70% hombres, el 30% mujeres víctimas de los delitos, un 11% de población indígena y un 8% de población afrocolombiana. Tristemente también podemos decir que entre más pobreza, más riesgo para las niñas, niños y adolescentes. Por eso, en el CIPRUNA, que le corresponde toda la labor de prevención, se trabaja, si bien no es competencia de la JEP, pero les informo, se trabaja en un plan especial de protección que se ha denominado Súmate por mí y que convoca a las 22 entidades del CIPRUNA, los alcaldes, gobernadores como primeros respondientes de los derechos humanos en los territorios. De igual manera, contamos con la cooperación internacional y, al igual que toda Colombia, desde la Consejería aspiramos a que esto no vuelva a suceder. Ha sido el presidente Iván Duque absolutamente claro que necesitamos contribuir para que la justicia pueda esclarecer la situación, generar las sanciones correspondientes y, como lo decía la directora del Bienestar Familiar, no se vuelva a repetir. Mil gracias. Muchas gracias a la consejera. A continuación, le cedo la palabra al procurador tercero de la delegada ante la JEP, Cristian Leonardo Holfhügel Gutiérrez. Lo escuchamos, procurador. ...07 y magistrada de la Sala de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas los que nos acompañan hoy. Buenas tardes, señor presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, colega magistrada Julieta Lemaitre, señoras consejeras presidenciales, directora del ICBF, señor procurador. Buenas tardes también a las personas que, siendo niños, niñas o adolescentes, fueron víctimas de reclutamiento forzado, a sus familias y a las comunidades a las que pertenecen, porque sabemos que este delito afecta no solo a los individuos, también afecta profundamente los lazos familiares y sociales de las víctimas. El día de hoy hemos escuchado algunos testimonios de jóvenes que fueron víctimas de este flagelo y que recibieron la atención por parte del ICBF. Escuchamos también a William. Muchas gracias, William, por esas palabras y por compartir con nosotros este testimonio. En la investigación del caso 07, también hemos conocido historias de niños, niñas y jóvenes que fueron llevados a la guerra y de los cuales sus familias aún esperan noticias. A estas madres, padres, hermanos y hermanas que no cesan en su afán de conocer la verdad sobre lo que ocurrió con sus seres queridos, también extendemos nuestro saludo. Durante 3 años, la Sala de Reconocimiento ha trabajado muy duro en el esclarecimiento de lo sucedido en el marco del conflicto armado. Y como saben, desde marzo del 2019 se abrió el caso de reclutamiento forzado y de utilización de niños, niñas y jóvenes en el conflicto. Y desde el pasado 15 de febrero me uní a la sala como relatora del caso.
En este caso tenemos la obligación de entregar una respuesta efectiva a las demandas de las víctimas y de la sociedad también, sobre la verdad de lo sucedido, la magnitud de este delito, sus afectaciones a las víctimas y a sus entornos. Igualmente, debemos avanzar en justicia, investigando a quienes puedan llegar a tener la máxima responsabilidad sobre estos hechos. En cumplimiento de este mandato, no sería posible sin el apoyo decidido de todos los diferentes actores sociales, oficiales y no oficiales, que se han acercado a esta jurisdicción especial para brindar información y para apoyarnos en esta misión. A la fecha, hemos incorporado al expediente de este caso 32 informes que fueron presentados por organizaciones de víctimas, organizaciones de derechos humanos, organizaciones indígenas y por otras instituciones del Estado. El informe que hoy presenta el ICBF se suma a estos esfuerzos de búsqueda de justicia. En el desarrollo del caso 07, la colaboración del ICBF ha sido permanente, aportando información que ha servido como insumo para la identificación de los niños, niñas y jóvenes víctimas de este flagelo y para comprender la magnitud del fenómeno. El día de hoy, y con el informe que se presenta, podremos identificar más víctimas de este delito. Así, también podremos comprender de mejor manera cómo sucedió este crimen, por qué sucedió, su relación con las estrategias militares de los grupos armados, su incidencia territorial, y finalmente avanzar en determinar quiénes pueden llegar a tener máxima responsabilidad por este delito. Desde la sala de reconocimiento, y particularmente desde el caso 07, agradecemos a las instituciones del Estado que trabajaron en la recopilación de la información que compone el informe institucional de casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento ilícito por parte de las FARC-EP. No solo porque es fundamental para el avance del caso, sino porque refleja la confianza que se tiene hoy en la JEP y en el trabajo de la sala de reconocimiento. Nuestro agradecimiento al ICBF y a las consejerías presidenciales para los derechos humanos y para la niñez y adolescencia, por este trabajo y por el esfuerzo depositado en la presentación de este informe el día de hoy. De esta manera continuamos y avanzamos en el compromiso por reconocer a los niños, niñas y jóvenes como sujetos de derechos y en el esfuerzo por garantizar los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición de personas que siendo niños, niñas o adolescentes vieron truncados sus proyectos de vida, sus sueños, su inocencia y fueron obligados a participar en el conflicto que hoy todos intentamos superar. Por supuesto, sin olvidar. Muchas gracias. Muchas gracias a la magistrada Lilia Andrea Rueda. Ahora sí, le cedo la palabra al procurador tercero de la delegada ante la JEP, Cristian Leonardo Holfugel Gutiérrez. Muchas gracias, honorable presidente, doctor Eduardo Cifuentes, honorable magistrada de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas, doctora Lili Rueda, honorable magistrada Julieta Lemaitre, doctora Lina Arbeláez, directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, doctora Carolina Salgado, de la Consejería para la Niñez y Adolescencia, doctora Nancy Patricia Gutiérrez, consejera para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. Ya se ha hecho alusión por el señor presidente y la honorable magistrada del caso 007, y en esa línea, como Procuraduría, nuestro compromiso está dirigido a coadyuvar en la visibilización de esas conductas. Conductas que son crímenes internacionales. Ahí quiero retomar unas palabras recientes de la fiscal de la Corte Penal Internacional que dice: las voces de los niños y sus historias de abusos indescriptibles durante el conflicto armado no deben
pasar desapercibidas. Las cifras son elocuentes. El secretario general de Naciones Unidas, en una intervención ante el Consejo de Seguridad en el año 2020, advirtió que más de la mitad de la población afectada en el ámbito de los conflictos son niños, niñas y adolescentes. Por eso, el caso 007 tiene un orden prioritario en la agenda de la Procuraduría. Avanzamos, por supuesto, en el compromiso de estos procesos de acreditación y entrega de informes en cumplimiento de las facultades que, como garantes del ordenamiento jurídico y de los derechos de las víctimas, nos asiste. Es, pues, nuestro compromiso contribuir en que se devele actos, ya lo he dicho, en clave de crímenes internacionales, de los que fueron víctimas nuestros niños, niñas y adolescentes. En ese orden de ideas se concluya, y lo han dicho, quiénes son los máximos responsables, con el fin de atribuir la responsabilidad y, por supuesto, en clave de una satisfacción de los derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Y culmino con una idea. Las víctimas constituyen la centralidad. Con los niños hay un doble estándar, hay una doble centralidad o una centralidad reforzada. No solo por ser víctimas de crímenes internacionales, sino que se refuerza, se incrementa esa centralidad por su condición de niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias. Muchas gracias, procurador. Y con esta intervención terminamos la entrega del informe institucional de casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento ilícito. Agradecemos la presencia del presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, de la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de las magistradas de la Sala de Reconocimiento, de la Alta Consejera de los Derechos Humanos y la Alta Consejera Presidencial para la Niñez, asimismo a la Procuraduría General de la Nación. La JEP no se detiene y sigue trabajando por la justicia y la verdad para la paz. Feliz tarde para todos.